AF Medios presenta Reporte de Noticias. El Departamento de Estado norteamericano actualizó la alerta de viaje a México, donde advierte sobre las zonas con crímenes, secuestro, robo de autos y asalto en varios estados del país. Para el estado de Colima se advierte el peligro de viajar en la carretera 110 que une a la capital colimense con el poblado de Pihuamo, en especial en el tramo La Tecomaca y el límite con Jalisco. El boletín mantiene la prohibición de viajar de noche por la ciudad o dentro de la frontera entre Colima y Michoacán, donde el principal tránsito se hace por Tecomac. José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del estado de Colima, informó que el retraso en la ejecución de al menos 4 programas o proyectos de infraestructura se deben a la falta de aportaciones federales. Esta situación ocurre con el programa de cuartos adicionales, también con el Centro Oftalmológico y el C5, así como el Hospital Materno Infantil. Será el viernes 25 de agosto cuando el Ecopark abrirá formalmente sus puertas al público en general, luego de que desde el pasado 21 de abril ya se permitiera el ingreso a grupos escolares. César Castañeda Vázquez del Mercado, secretario de Turismo, informó que se realizará un evento de inauguración en el que también se mostrarán en operación los puntos de alimentos y la tienda de souvenirs. El costo será de 25 pesos por niño y 30 por adulto. Se espera que al menos haya unas 400 especies en el lugar. José Ignacio Peralta, gobernador del estado, ratificó el próximo arranque de los vuelos Aeroméxico entre la capital del estado y la Ciudad de México, ruta con la que se dijo se tendrán más alternativas para quienes tienen la necesidad de estar viajando principalmente por razones de trabajo. La ruta Colima-Ciudad de México comenzará este 18 de septiembre operada en jets Embraer 170 con capacidad para 76 pasajeros. Un vuelo saldrá a las 9:45 horas de la Ciudad de México a Colima y otro a las 11:27 horas de Colima a México. En dos hechos distintos, la mañana de este martes 22 de agosto, alrededor de las 8 horas fueron localizados los cuerpos sin vida de dos hombres en el municipio de Tecomán. Uno en la playa Boca de Pascuales, el cual estaba semidesnudo y maniatado. El otro cadáver fue localizado en una vivienda de Caleras. Aparentemente fue privado de la vida con arma de fuego. El Producto Interno Bruto del segundo trimestre de 2017 en México presentó un ligero aumento de 0.6% con respecto al primer trimestre de este año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Fueron las actividades terciarias o el sector de servicio el que creció 0.8% del primero al segundo trimestre de 2017. En su comparación anual, el segundo trimestre de 2017 tiene un aumento del 3% respecto al mismo periodo del 2016. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.